Ey, aquí abajo. Hola. En fin, en capítulos anteriores de Gunnar y Pan pasó esto. Y esto también. Gunnar y Pan son de un pueblo llamado Bermacia. Allí vive su padre, su madre y una chica que le gusta mucho a Gunnar, llamada Elise. Pillín. El padre de Gunnar le encarga a Gunnar que entregue dinero en la aldea de Mentilán a un hombre llamado Ian, pero en su camino se encuentran a un aldeano que dice no ser quién es. Lo que tú digas, Ortigas. Se pira, aparezco yo, y les digo que ese tipo dejó una nota, pero... ese nombre está maldito, es el nombre del dragón que se convirtió en persona, y si lo nombras en alto, pues... renace, pero en forma de persona, no en dragón. Así que Gunnar, de forma muy épica, dijo el nombre en voz alta y la cagó, bien cagadita, sí. Ahora, ¿con qué peligros se encontrarán Gunnar y Pan? ¡Au! Son aventureros en busca de aventuras. Muchos problemas en su camino encontrarán, porque son de carne y hueso, carne y hueso. En un mundo medieval. Son Gunnar y Pan, Gunnar y Pan. ¡Gunnar y Pan! Capítulo 2, la aldea de Mentilán. Ah, no, pican. Ya es la 18ª vez que lo intento. En este mundo deberás ser más paciente, Gunnar. Sí, ya lo sé, Pan, pero es que... no... Pobre Gunnar, ser humano debe ser muy difícil. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué, oh, qué no. pasa? ¡Pan, no mires! ¿Qué es? ¡Comida! ¡No, Pan, no! Lo siento, Gunnar, no pude contener mi hambre. ¿Eh? ¿Qué es eso? Soy yo, Gunnar. No digo tú, digo la nota. Oh, vaya, era una paloma mensajera. ¿Qué pone la nota, Gunnar? Es de mi padre. Gunnar, hijo, he de anunciarte que alguien ha pronunciado el nombre que no se debe pronunciar en voz alta. El hombre dragón se ha levantado. Necesito que vuelvas lo antes posible. Entrega el dinero en la aldea de Mentiland y vuelve sano y salvo. ¿Entiendes, hijo? Pues venga, pa' casa. El nombre... ¿Pero qué es eso, Pan? El nombre... Un momento. ¿Has pronunciado el nombre, Gunnar? ¿Yo? ¿Cuándo he hecho...? En la nota que encontramos ayer estaba escrito el nombre y tú lo has pronunciado en voz alta. ¿Qué? Pero si lo he hecho sin querer... Pero lo has hecho, Gunnar. No debes decírselo a tu padre. ¿Por qué? Porque has despertado a un ser maléfico que perseguirá a la persona que pronunció su nombre. Es decir, a ti, Gunnar. A ti. No, mi padre debió de contarme eso. Te lo dijo, solo que tú mirabas para otro lado. A ver si me acuerdo con un flashback. ¡Silencio, aldeanos parlantes que no dejáis de hablar! ¡Ey, vámonos de aquí, claramente! Ahí va a empezar la clase. Hoy os hablaré sobre el nombre. Nunca debéis pronunciar ese nombre porque si no reviviréis al dragón. ¡Dios, es guapísima! ¿Está claro? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! No me acuerdo, Pan. El mal ha surgido de nuevo. Bosón vendrá por ti, Gunnar. ¡Que venga cuando quiera! Bueno, si tarda un poco, mejor. Ese es el espíritu, bizcochito. ¿Qué? Nada, nada. Declaro punto y final a esta conversación. Vayamos a la aldea de Mentilán, Pan. Tenemos un trabajo que hacer. Ok, mocayo. ¿Alguna duda? Ninguna duda. ¡Pues vamos! ¡Señor! Ya le he enviado la paloma mensajera a su hijo. Espero que le llegue pronto. ¡Oh, yeah! Vale, Matthews, descansa un poco, hijo, que te vas a morir. Señor, ¿qué le preocupa? Dígamelo. ¡Oh, yeah! Pues que alguien ha pronunciado el nombre, Matthew. Señor, las tropas ya están preparadas para la lucha. ¿Qué hacemos? ¡Yeah! Ordeño que vuelvan de inmediato. ¡Sí, señor, sí! Hijo, ¿tienes algún tipo de problema? ¡Sí, señor, sí! Curioso el chico. ¿Tanta muralla para un pueblo pequeño? Gunnar, pregunta a ver si hay alguien. Vale. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Hola!
Pues parece que no, Pan. ¡Hey, forasteros! ¿Eh? ¿Quiénes sois vosotros? Somos Gonor y Pan, de la aldea de Bromacia. Buscamos a un tal Ian. ¿Ian? Ian ha salido ayer y todavía no ha vuelto. Si no me crees, vete del pueblo. Hey, Gonar. Dime, Pan. Estamos en Mentilán. Puede que lo que diga este guardia sea mentira. Dios, qué lío. Puede ser mentira, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Ian seguro que está dentro. ¿Cómo podemos entrar? Espera, tengo una idea. Debemos entregar dinero. Dinero. Pasad, pasad. Sí, pan comido. ¿Pan qué? Nada, nada. ¡Yuhu! ¡Vamos, pan! Espera aquí dentro. Te informaré si vuelve Ian. Y si no me crees, vete del pueblo. Vale, podemos tener nuestro arma aquí en Mentilán, ¿no? Espera, espera, espera. Aquí en Mentilán los aldeanos no somos ni sordos, ni siervos, ni discípulos de ningún señor. No somos ningunos mentirosos. Desde tiempos ancestrales somos los más trabajadores sin ningún tipo de descanso. Y si no te gusta, vete del pueblo. Y pronunciamos perfectamente la S. Ocayo, ocayo. Guardo la espada. Estaremos tranquilos, muchas gracias. Bueno, os dejo la habitación. Ay, todo esto me huele a chamusquina, pan. A mí me huele como tus pies. Es decir, chungo. Muy gracioso. Bueno, tenemos que salir de aquí. ¿Salir? Yo creo que debemos esperar. Pero dime que no te pica la curiosidad. ¿Sabes lo que pica? Las pulgas pican. Y no sabes cuánto. Oh, vamos, pan. Ahora o hasta dentro de unas horas. Vale, vale, liante. Vamos. ¡Estupefacto! Gonar, ven. Ven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ese no es Ian? ¿Qué? ¿Dónde? Allí, allí, mira. Sí, es él. Vamos, vamos. Vamos allá. ¡Tú, Ian, ven aquí! ¿Dónde estás? Gonar, aquí. ¿What the hell? ¿Qué demonios, vosotros otra vez? No, tú otra vez. ¿Por qué has huido? ¿Quién eres? Lo que tú digas, ortigas. ¡Habla de una vez! Joder, me has acojonado. ¿Por qué huiste del bosque? ¿Por qué has mentido? Soy de Mentilán, las mentiras son... Ya lo sabemos. ¿Pero por qué has hecho una rima y has hablado con subtítulos? No tenéis ni idea. ¿De qué hablas? Has pronunciado el nombre y eso es lo que importa. ¿De qué hablas? ¡Tú has puesto la nota con el nombre! ¡Sí! Formaba parte del plan. ¿Qué plan? ¿Eso qué plan? Invocar a Boshón, el hombre dragón. Chon, chon, chon. Bueno, tampoco es tan sorprendente tu plan. Ya lo sabíamos, ¿y por qué no lo has invocado tú? ¡Joe! Porque si no, Boshón me perseguiría a mí. ¿Y cómo sabías que yo no conocía el nombre? Estuve en tu aldea hace unas semanas, con tu padre, y te vi a ti despistado con esa chica llamada Elise. Que por cierto, no está mal, aunque sea un poco... ¡No te metas con Elise! Métete conmigo si quieres, pero no te metas con Elise. Vale, vale, fiera. Tranquilo. Bueno, ¿dónde está mi dinero? Venís por eso, ¿no? Gonar, dáselo y vámonos de una vez. Toma, toma tu dinero. No sé qué hace mi padre negociando contigo, la verdad. Oh, sí, dinero por doquier. Venga, Gonar, vámonos de una vez, ya. Eso, que tengáis suerte. El nombre ya está pronunciado, ya no podéis hacer nada. Tan solo seguir viviendo. ¡Aparta! Pues se lo diré a mi padre. Me da igual. Cuando se entere de que su hijo pronunció el nombre, todo irá según el plan. Tu plan seguro que es una caca. Venga, vámonos, pan. Adiós, forasteros. Nos veremos otra vez. Señor, por fin se ha levantado. Hemos esperado décadas a que alguien pronunciase el nombre. ¿Quién? Señor, ¿quién?
Ha 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 ha.